Aquí estamos con su segmento de odontología. Gracias a mi papá Dios, muy esperado. Qué bueno que ustedes siempre quieren estas orientaciones para saber prevenir cualquier tipo de enfermedad. Pero hoy, al igual que vamos en el mismo tenor, el tiempo que estamos tratando es pacientes envejecientes, y regularmente con pacientes envejecientes que están postrados en cama, que están en silla de ruedas, que no se pueden prácticamente movilizar, que es más doloroso movilizarlos que ir a sus casas. Para eso tenemos un invitado que les mencioné, es el doctor que estaba aquí ya con nosotros, Gustavo Escobar. Gustavo, les decía a los doctores y a mi gente que muchas veces nos encontramos con situaciones de pacientes que están en sus camas, que por la caída que tuvieron, por la fractura, sea porque tuvieron un problema en el pie, como dice el doctor Silva, se fracturaron la cadera, como dice el doctor Orlando Matos, y al caerse sufren fractura de sus dientes, o al estar en cama empiezan a adelgazar porque están en depresión, empiezan a no comer bien y sus prótesis ya no les sirven. No pueden salir a consultarse, no es tan fácil. Es más, el paciente que ustedes mencionaron es un paciente obeso, que es algo muy importante que debemos resaltar, el tema de la obesidad cuando pasamos este tipo de eventos, que es más difícil manejarlo. Estás tú para esos servicios. ¿Cuáles son los casos que tú encuentras más frecuentes en pacientes envejecientes que necesitan del trabajo que tú haces de visitar a domicilio este tipo de pacientes? Sí, fíjate, se ve de todo, se ve de todo. Todo tipo de problemas bucales en los pacientes envejecientes o pacientes envejecientes con bastantes complicaciones de salud y pacientes también con otras discapacidades. Se ve de todo en la boca, desde problemas con fracturas, piezas que necesitan tratamientos de canales, protésico la mayoría de los casos, regularmente mucho problema periodontal, mucho.